Pues batallaron mucho para tumbarla. Les costó mucho, ¿eh? Mucho dinero para tumbarla, pues. Era muy grande, pues, era todo el lugar allí. Estaba al frente de la calle hasta la orilla de la plaza, desde allí donde comienza el parquecito. De ahí donde están esas cosas. Donde está la iglesia ahorita, pero estaba así a lo largo del frente. Esa era la iglesia. Y esa que quedó ahorita era como una casa donde vivían los curas, yo creo, casa de curas donde vivían, ¿no? Pero la meramente iglesia estaba así a lo largo. Pues el gobernador la mandó quitar en aquellos años, cuando era presidente el general Calles. Resulta que tuvo el general Calles una guerra, una revolución con los cristeros. Y entonces pues quedó muy enojado con los católicos, con el clero, el presidente, ¿no? Que le costó mucho la revolución. Y entonces mandó cerrar las iglesias y quitarlas, y dio un decreto que lo que necesitaba México eran escuelas, no templos. Y tuvo ese problema, pues. Y vino a resentir la iglesia que la quitaron, ¿no? Lástima, lo hubieran reconstruido, pues. Era fácil de verle reconstruido. Del Carrizo se hacían petates. Se usaba mucho el petate para la cuestión de la cosecha de la fruta, ¿no? Se hacían las oleaderas de petate, ¿no? Y para cerco de las casas también, ¿no? Y para hacer porque bunques tenemos. para guardar la fruta. ¿Eh? Y para hacer bunques. Y ahí se guardaba la mazorca, se guardaba la Higos. panocha. Lo mismo los higos para comer también, ahí se guardaban el dátil. El dátil Para también. dejar para comer aquí que no se vendía porque dejaban por lo regular. Y llenaban un rollo de esos de petate y ahí aguantaba el dátil. También eran vasijas para guardar sal. Llenaban los Los bunkers le bunques, nombraban, esos, ¿no? los rollos esos de petate, Rollos de y los llenaban de sal. De sal para todo Ah. el año, para hacer queso, para todo, ¿no? Para toda luz. Todo se usaba, nada que comprar, ¿no? Ahí se conserva. Observa. De manera que para eso se usaba el petate. Y para cercar las casas, seguro, cocinas y todo bien Todo. cercaditas con petate. Y a veces las casitas también, ¿no? Sí, Usaban cercadas las casitas con cerca. petate de hoja, ¿no? Y Sí. cerquitas de petate. Abajo el que nos enseñó nosotros. Primero comenzamos nosotros a esto, a cortarlo y a listarlo, a empelarlo, después a machacar y ya tuvimos mucho tiempo en esto, de machacando, pelando. Nosotros le dijimos que nos enseñara y ella aprendimos los dos. Ya esto tenemos como unos 16 años de estar trabajando ya.